Volviendo a la ciencia, quise entrar primero en mirar lo que nos dice el área de la academia y como veis es casi innecesario hacer ningún comentario sobre esta definición porque ya de por sí es muy explícita de lo que se entiende normativamente como ciencia, ¿vale? Toda la cuestión de razonamiento, de la sistemáticamente estructurado, de la tener que producir principios o leyes generales y por lo tanto que valgan por todo y por todas. Bueno, las todas no, porque total no estamos, pero bueno. Las otras definiciones que se van produciendo tampoco van a... Que amplían la primera, la más importante, digamos, tampoco van ampliando mucho el sentido de ciencia. Es interesante ver, pero además, cómo se han producido los cambios en la visión de la ciencia en la misma Real Academia, ¿vale? Primero de todo, podemos ver cómo aquí hay muchísimas ciencias y muchísimas de las disciplinas que cada una de nosotras estamos estudiando, trabajando, de la cual estamos trabajando dentro, que eran completamente excluidas, ¿no? El cambio básico que hay en la nueva versión es que ya no se contrapone facultad de ciencia a facultad de letras, ¿vale? Se deja ahí sin entrar directamente en esta situación. Pero es curioso ver cómo cuando se habla de ciencias con la S, cómo han ido cambiando con el tiempo las definiciones de las otras ciencias, las ciencias humanas, naturales y sociales. Si veis aquí, por ejemplo, había las definiciones en azul son de la edición que está ahora disponible y las definiciones en negro son las definiciones de la futura edición que aún no están aprobadas, pero que probablemente serán las nuevas definiciones. Como veis, hay un desplazamiento de lo que son las disciplinas que vienen o no vienen reconocidas científicas. Las ciencias sociales ya tienen un estatus aparte, ya no entran dentro de las ciencias humanas. Hay ciencias que se desplazan de un lado a otro. Hay ciencias que ni aparecen nombradas, por ejemplo, la ciencia de la educación o la ciencia de la información, como entre las ciencias nuevas, por ejemplo. Hay ciencias que probablemente desaparecen, como la psicología, porque igual, como hay tanto interés por los psicólogos en parecer de ciencia pura, yo vengo de psicología, por eso lo digo, ciencia pura, y no hay este reconocimiento, pero entonces no la pones, ya no la ponen en social para no quedar mal, simplemente se omite, ¿no? Las que no se sabe bien dónde ponerlas se van omitiendo, o las que, como la ciencia y la educación, igual no están consideradas suficientemente científicas para poder estar incluidas en esta visión de la Real Academia, que obviamente es una visión muy parcial, pero que nos da pistas sobre cuáles son las consideraciones generales que se hacen al respecto. Para pasar entonces a la visión clásica de la ciencia, muy simplificándolo, vemos que hay la creencia que existe una realidad a desvelar y que la puesta en práctica del método científico nos permite descubrir la verdad o predecir el futuro. Cuando esto se vio que ya no era posible, se introdujo el cálculo de probabilidad para corrección y se dijo, bueno, vale, no podemos prever el futuro con seguridad al 100%, pero podemos hacerlo basándonos en determinadas probabilidades, ¿vale? O sea, al 90% mañana llueve, pero también al 90% esta persona tendrá comportamientos adictivos en su vida cuando sea adulta, etcétera, etcétera. El sujeto investigador de esta ciencia clásica es un sujeto investigador neutral, imparcial, sin prejuicios, que controla su estado de ánimo e intercambiable, ¿vale? Os invitaría aquí a pensar un poco, a mirar, mirando esta definición, pensar aquí a quién os recuerda ese sujeto, ¿no? Y si os sentís, dado que la mayoría de nosotras somos mujeres identificadas dentro de esta estupenda descripción, ¿vale? Un pequeño matiz, cuando hablamos de ciencia en este contexto, estamos hablando de la visión occidental de la ciencia. No todos los países, sino todas las realidades tienen la misma visión de la ciencia,
pero la ciencia occidental es la que hoy en día tiene un poder mucho más fuerte, y por esto nos limitamos a la crítica en este contexto. Y además porque mi desconocimiento de cómo son las otras ciencias también implica que no puedo hacer una comparación muy, muy certera. De todas maneras, a esta visión clásica, como antes ya estaba anunciando Flor, a través de la teoría del caos, de la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera, ya a principio del siglo pasado, que está aquí a la vuelta, pero es el siglo pasado, con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se empezó a poner en duda la posibilidad de que esta ciencia fuera tan rígida, que se pudiera producir tanta verdad. No obstante, esta posibilidad de creer a la existencia del caos y de resistirnos a la intención de modelizar y de controlar la realidad ha sido una cosa muy difícil para los científicos. Y de hecho el mismo Einstein decía que no quería resistirse a esta opción. No obstante, con los años es verdad que todos estos cambios se han ido produciendo siempre más, especialmente en las que eran consideradas anteriormente las ciencias exactas o ciencias duras. En cambio, en las ciencias más humanas, sociales, educativas, psicológicas, ha habido un poco la tensión inversa. Mientras desde las ciencias duras se iba hacia la posibilidad de reconocimiento de la subjetividad, el intento de todas maneras relativizar más lo que eran los conocimientos científicos, desde las otras ciencias se iba más hacia el intento de ser valoradas como las ciencias más importantes, y por lo tanto ha habido una tendencia, que en alguna disciplina ha sido más fuerte que en otra, pero ha habido una tendencia hacia el intento de incorporar principios, modalidades y métodos de tipo científico. Esta ciencia clásica muy básicamente ha invisibilizado las mujeres, ponemos aquí las comillas, porque este sujeto mujer no sabemos bien qué significa, pero igual exula un poco hoy entrar directamente en este tema, si acaso en el debate podemos seguirlo hablando. Porque muchas veces se basaba como estereotipo, como prototipo, simplemente en sujetos varones y de ciertas características, generalmente norteamericanos blancos. Se han negado y devaluado los saberes feminizados, y aquí se usa la palabra feminizado en lugar que femenino, porque no queremos resaltar que haya una esencia de valores femeninos, sino que los valores que culturalmente están considerados como han sido asignados al género femenino. Se ha reducido o negado el acceso de las mujeres a los espacios de creación de conocimiento. Cuando antes hablaba Elena de la cuestión de la posibilidad de tener un espacio como para el plan de igualdad, me acordaba muchísimo pues la famosa estancia propia de Virginia Woolf, ¿no? La necesidad de tener este espacio para poder crear y para poder pensar. Se ha ignorado la existencia de las relaciones de género, y sobre todo, y esto para mí es un punto fundamental, se ha plasmado en base a postulados que están formulados en base a lógicas heteropatriarcales. Heteropatriarcales, imagino que la mayoría de vosotros ya conocéis el término, pero por si alguien no es ducha con el término, es la conjunción entre la visión heteronormativa y la visión patriarcal, ¿vale? Que no son idénticas, son dos procesos que se interseccionan justamente en la interseccionalidad, pero la visión heteropatriarcal, que creo, o por lo menos iré a encontrar ahí, que la primera persona que ha utilizado este término es Peterson, pero no estoy segura al 100%, seguramente es una de las que lo ha popularizado, quiere hacer ver la conjunción entre estas dos visiones, heteronormativa y patriarcal.